Marco Antonio Sánchez, un muchacho menor de edad, es detenido de manera arbitraria por la policía y se abre un debate. ¿Esto fue o no fue una desaparición forzada? Al menos un intento de desaparición forzada. El muchacho no tiene un reporte con sus familiares, lo dejan ir y aparece 5 días después en un estado físico por demás deplorable. No se diga de su estado mental. Hoy en Punto Cero platicamos al respecto de este caso. Comenzamos. Estamos de la fregada. Si en la emergencia epidemiológica... Creo que no me va a caber en la cartera. Pues uno te hizo ganar, pues tú vas a ganar con uno, puedes viajar o no. Todo por el cochino dinero. ¿Por qué le tiene tanta admiración a un dictador? Aparición o la no localización de una persona es una de las experiencias más dolorosas que alguien puede sufrir. Me solidarizo con todos aquellos que han padecido ese dolor y lo hago no solo en mi carácter de presidente de la República, lo hago como ciudadano, como persona. Familiares de personas desaparecidas, consideramos que no hemos sido consultadas como se debe para la definición de esta ley de personas desaparecidas y que nuestra voz es imprescindible. Es muy importante porque aquí se está hablando de la finalidad de privar de la libertad por cualquier medio y la negativa de reconocer la existencia de la privación. Esta es la clave que diferencia a la privación ilegal de la libertad, cuando viene la negativa de reconocer esa privación de libertad. Es muy curioso porque vemos a Miguel Ángel Mancera, el actual jefe de gobierno en la Ciudad de México, pues hablando cuando se promulga esta ley de desaparición forzada. También escuchábamos a una víctima y al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y habla Mancera de la negación de la privación de la libertad, cosa que, bueno, pues parece que ahora vuelve a negar, pero en el caso de un asunto muy específico en su administración. Hoy en Punto Cero platicamos con uno de los mejores abogados penalistas en este país, Gabriel Regino. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, Luis, por la invitación. Eso no es desaparición forzada. Empezamos por ahí con el caso de Marco. ¿Qué es la desaparición forzada? Con mucho gusto. La desaparición forzada es aquella conducta que se genera cuando una autoridad detiene a una persona, la oculta, la ley no dice cuánto tiempo, no dice un minuto, 5 minutos, días, horas, etcétera, y omite o se abstiene de informar su paradero. Okay. Esto es la desaparición forzada, una circunstancia que ocurre en nuestro país desgraciadamente de manera recurrente. Tan es así que, como lo has mencionado, ya hay una ley especial para combatir este delito. En algún momento, particularmente en la guerra más sucia, no me refiero a las campañas, sino a la guerra sucia de los 70s, de los 60s, donde las Fuerzas Armadas y distintos elementos del Estado mexicano pues iban contra opositores, particularmente guerrilleros en el sur del país, pues los desaparecían, los asesinaban en algunos casos. Esto no sucedió nada más en México, también hay que decirlo, pasó en la Argentina, pasó en Chile, pasó en varias dictaduras latinoamericanas. De ahí que hoy pues vengamos con este asunto arrastrándolo, históricamente lacerante, y por eso te pregunto, Gabriel, en el caso de Marco Antonio, pues vemos un muchacho de 17 años que lo detienen y inmediatamente hay muchos colectivos que dicen esto fue desaparición forzada porque no le avisaron a sus familiares, porque no cumplieron los protocolos de detención. ¿Es una desaparición forzada o la regaron en algún protocolo nada más? ¿Ante qué estamos? Bien, es importante este cuestionamiento que formulas, porque en los últimos días hemos estado escuchando de manera constante la palabra protocolo, 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 protocolo. Hablar de protocolos, en el caso específico de Marco Antonio Sánchez Flores, equivale a un eufemismo, porque no estamos ante la violación de un protocolo, estamos ante la violación de la Constitución, que es la parte más importante. Es necesario hacer una equiparación con la cultura del país vecino en Estados Unidos. Todo es conforme a la Constitución. La Constitución se respeta al 100%. ¿Qué dice la Constitución? Cualquier persona puede detener a otra en flagrante delito o después de haberlo cometido, con la obligación de ponerlo inmediatamente a disposición del Ministerio Público.
Eso lo dice la Constitución. Así, si no pasa eso, ¿es desaparición forzada? ¿Podría considerarse? Si no es eso, antes que desaparición forzada, uh-huh, estamos ante una violación a derechos humanos. Ok. Que lo prevé la propia Constitución. Uh-huh. Y desde luego, una violación a derechos humanos constituye algún delito, desde luego. El jefe de gobierno dice que no es una desaparición forzada, parece que asustó mucho este término. Primero lo negó tajantemente, después dijo, bueno, vamos a ver si es que lo determinen las autoridades correspondientes. Vamos a recordar cómo lo dijo. Claro. Miguel Ángel Mancera dice, no es desaparición forzada. Primero lo niega así, tajantemente. Escuchemos. Yo creo que está muy claro el tipo penal y está muy claro lo que dice la desaparición forzada, ¿no? Obviamente es ocultamiento, retención, eso es una desaparición forzada, no una persona que deambule libre como lo observamos en las cámaras, eso es, me parece, algo que de cualquier manera la calificación corresponde a la Procuraduría en su investigación. Ay, que deambule libre por las calles. Creo que se refiere, a ver si por ahí podemos localizar en un momento más el video, cuando lo localizan en el municipio de Melchor Ocampo, al Chavo, y está dando la vuelta pues de manera errática, decía inclusive la misma autoridad. ¿Está claro el tipo penal? El tipo penal es claro. Uh-huh. Y lo que también es claro es que podrá ser jefe de gobierno, pero no es juez. Okay. En México, la única autoridad que puede decir si un hecho es o no delito es la autoridad judicial. Seguimos, hoy hablamos sobre el caso de la desaparición y luego aparición de Marco Antonio Sánchez. Esto es Punto Cero. Aparentemente él se quiere aventar del puente, lo bajan unos oficiales, lo presentan al juez cívico. Ya que está ante el juez cívico, como no tienen delitos por qué culparlo, lo echan como perro de ahí. Está bastante golpeado, nos trajo el fiscal de la FAS a ver las cámaras. Está muy golpeado, está lastimado de un pie, tiene muy morado un brazo, tiene el ojo muy morado y está muy desorientado. La única certificación que se tiene en este momento es la certificación que corresponde a las huellas que presenta en rostro, que según esta clasificación son lesiones que no dejan cicatriz perpetua, no son lesiones que comprometan ningún órgano. Esa es la clasificación médica que se tiene el día de hoy. Lo que vemos en la imagen que se viralizó cuando Marco estaba desaparecido es un muchacho tirado en la calle. Es esa imagen que tenemos en estos momentos en pantalla y no sabemos exactamente qué fue lo que sucedió. Comienza a haber por ahí algunas voces, no son las voces del gobierno o no las voces oficiales, son algunas voces que están en las redes que dicen es que el chavo era drogadicto, el chavo se metía cosas, el chavo estaba borracho, el chavo se iba de parranda. Independientemente de que seas drogadicto, te metas algo, te vayas de parranda, seas alcohólico, lo que tú quieras, pues lleva varios días ya en el hospital en un psiquiátrico sin reconocerse a sí mismo. No pareciera pues necesariamente que esto fuera consecuencia de alguna droga. Estamos en una situación en donde a Marco pues presenta una lesión, algo que le haya afectado, digamos, ya su capacidad mental. Desde luego, estamos acostumbrados a que diferentes gobiernos, no solamente el de la Ciudad de uh-huh. México, cuando ocurre un evento violento que impacta en el colectivo de la opinión pública, se tiende a criminalizar a la víctima, uh-huh. a hacerla culpable de su suerte. Los mataron porque andaban en malos pasos. La violaron porque andaba sexy, ¿no? Uh-huh. Exacto. Entonces, esto es una constante, es un esquema de guerra mediática para generar confusión en el público, uh-huh. generar división. Y se alude a estereotipos, a prejuicios, a racismo, a discriminación, etcétera, uh-huh. que hace que se cree un nuevo polo de discusión uh-huh. distinto al que es el central, que es la investigación del caso. El hecho de que este joven se encuentre todavía en condiciones no aptas para rendir su declaración, según refieren uh-huh. las autoridades, es un tema preocupante, es un tema que tiene que ser explicado por los peritos, pero sé que los peritos de la Procuraduría son muy buenos, pero aquí también va a ser importante que haya imparcialidad y no parcialidad. Es decir,
no hay que dejar de reconocer que los peritos pertenecen a la Fiscalía y la Fiscalía sigue instrucciones uh-huh. de la Jefatura de Gobierno. Entonces, sí, claro. uh-huh. ahí va a ser muy importante que se determine la causa neurológica de ese comportamiento. Porque algunos de los partes que no los hemos visto, no los hemos visto en papel como tal, sino simplemente trascendidos en prensa, dicen que él ya presentaba algunos síntomas desde hacía 2 semanas. El hecho es que, pues sí estamos en una circunstancia en donde si él no puede ni siquiera reconocerse a sí mismo, en donde no se acuerda ni de su nombre, pues se vuelve un tanto fácil, te lo pregunto legalmente hablando, una defensa desde el gobierno, es decir, mira, él ya estaba mal, él ni siquiera se acordaba de su nombre porque desde hace 2 semanas iba a presentar un trastorno o algo por el estilo, porque no hay quien pues pruebe tampoco que los policías lo golpearon. La voz de la víctima no está. No le abona una circunstancia de esta naturaleza, una defensa uh-huh. gubernamental, por las razones siguientes. La detención, no existe evidencia que haya sido por un delito flagrante, okay. ni que haya sido cometido después de un hecho delictivo. Se alude a una supuesta víctima que puede ser inexistente. Uh-huh. Los policías no reportaron la detención, lo cual es también una grave falla del procedimiento uh-huh. y que demuestra su legalidad. No es cierto, como ellos lo han manifestado, que aplicaron el principio de presunción de inocencia y entonces generosamente lo dejaron en la calle, porque eso tampoco se puede hacer, porque la Constitución obliga que esa persona tiene que ser presentada ante el Ministerio Público único autorizado para decidir sobre la retención o la libertad de una persona. O sea, cuando te detiene el policía, tiene que llevarte al Ministerio Público sí o sí. Sí o sí. O sea, el policía no puede decir, bueno, ya vete. No, en lo absoluto, porque uh-huh. el policía carece de esa facultad de decisión. Okay. El policía actúa bajo las instrucciones del Ministerio Público, eso okay. nunca lo debemos olvidar. O en flagrancia, él te detiene en flagrancia, este tipo se estaba robando un celular, o se robó un celular, lo vieron, lo tienen aquí detenido, va al Ministerio Público y ellos determinan. Efectivamente. ¿Será posible que te hagan algo o te metan algo para que se te olvide quién te golpeó, se te olvide qué fue lo que pasó? Lo planteo sin pelos en la lengua, ¿será posible que te pongan loco para que se te olvide todo y para que eliminen la voz pues de una posible víctima? ¿Te parece si platicamos al respecto del tema al regreso? Seguimos, esto es Punto Cero. Era un menor de edad. ¿Qué salvajismo tiene nuestra policía? ¿No? Ahora, un ejemplo más. El C5, que quién sabe qué, que esas famosas cámaras que muchos de estos periódicos le dieron una difusión grande, es una mentira. Las cámaras no funcionan, porque con eso hubiéramos rastreado dónde iba la patrulla. La foto es elocuente, esa brutalidad. Ya no estamos en el 68, señores, ya eso ya pasó, los gorilazos de los granaderos. Estamos en otra situación, que según tenemos una policía de élite. Y no se vale, ahí se ve la actitud, cómo lo agreden, lo patean. Seguimos platicando sobre el caso de Marco Antonio. Gabriel, te preguntaba antes de la pausa, y a lo mejor suena a ciencia ficción, a lo mejor suena a teoría de la conspiración, pero no le conviene a veces, o no ha pasado, que te hagan algo, te inyecten algo, te droguen, algo pase para tratar de evitar que declares en contra de una autoridad. Esto me imagino durante la guerra sucia, durante los momentos más más álgidos en donde esto sucedía, omitir la voz de la víctima a través de métodos violentos como estos. No es una teoría de la conspiración. En la investigación criminal tienen que agotarse todas las variables. No hay que olvidar que muchas personas detenidas se les siembran pruebas, evidencias. Uh-huh. El caso de un abogado que fue videograbado cuando es detenido por agentes federales y le siembran un arma de fuego inculparlo. Uh-huh. O otros casos que le siembran droga, etcétera. Por eso la ciencia forense uh-huh. es tan fundamental, porque es la única que nos va a permitir determinar lo siguiente. Número uno, ¿cuál es la data de las uh-huh. lesiones? Las lesiones tienen un periodo de vida uh-huh. que el experto legista va a determinar.
la causa de esta lesión es de tantos días atrás y puede coincidir cronológicamente con la detención o puede ser posterior de la detención. Un experto neuropsicólogo o neuropsiquiatra va a poder determinar si el comportamiento de Marco Antonio era previo a los hechos o es posterior a los hechos. Okay. Pero eso es la importancia de la ciencia forense. Y si alguien incitó a este joven a asumir esa conducta a través de la administración de un fármaco o de una droga, eso también es posible determinarlo a través de peritajes toxicológicos. Es su responsabilidad. Absolutamente. Al final de cuentas, parte del pacto social o lo más básico, lo intrínseco del pacto social es garantizar la seguridad y vender el hecho de que haya aparecido como un éxito, pues también termina por ser muy cuestionable porque pues encontraste a alguien que en un primer momento no debió de haber desaparecido y en donde hubo una corresponsabilidad de tus policías que hoy de alguna manera pues tratan de venderse como víctimas también. Tenemos el video de los policías, esto que también se viralizó en las redes, vamos a recordarlo. En ningún momento yo aprecié, desde que hice contacto por primera vez con los compañeros, aprecié que esta persona estuviera golpeada. No se le apreciaba un golpe visible, no tenía sangre, y en ningún momento se maltrató. Se le respetaron sus garantías individuales. Se le respetó en todo momento sus derechos humanos. Dice que se respetaron en todo momento sus derechos humanos. Acudieron también a comparecer ahí a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y uno piensa, igual y pueden terminar por darse a la fuga. ¿Qué tanta responsabilidad tienen ellos? Y en esta estrategia, además de decir, pues nosotros no tuvimos la culpa, nosotros nada más lo detuvimos y lo dejamos ir, ¿cuál es el papel de estos policías, máxime en estas apariciones en el Estado de México, pensando en lo de Veracruz? No vaya a ser que haya vinculaciones, ¿no? Esa declaración es fundamental para una investigación criminal, porque en ningún momento está diciendo el policía que la persona detenida, Marco Antonio Sánchez Flores, tuviera algún padecimiento visible en su comportamiento en cuanto a un tema mental. Jamás lo dijo. O sea, él no dice, estaba loco, estaba gritando. Claro, estaba, o sea, jamás, jamás lo están diciendo. Uh-huh. Obvio que para un policía con experiencia, al detener una persona que se nota que está mal en sus facultades mentales, merece un tratamiento completamente distinto. Llamadas, una ambulancia, inmediatamente. No lo hizo. Luego entonces se deriva que la persona al momento de ser detenida no presentaba ningún comportamiento anómalo. Estaba bien. Por lo tanto, claro, esa es la primera evidencia que se tiene que utilizar. Hacemos una pausa, seguimos con más y cerramos para platicar, Gabriel Regino, si nos permites, de pues lo que está sucediendo en las desapariciones en la Ciudad de México, en el Estado de México. Ya nos decías, no es una burbuja, pero ¿qué es lo que se tendría que hacer para evitarlo desde la perspectiva de tu análisis, Gabriel? Hacemos una pausa, esto es Punto Cero. No. ¿Por qué? Pues por muchas situaciones que han pasado a través de los años, ¿no? O sea, tristemente no es nuevo, no es de este gobierno, no es policías que secuestran, policías que asaltan, policías que probablemente están mal pagados tristemente y mal educados y mal entrenados y entonces caen en ese tipo de errores, ¿no? Sí, aquí en el Distrito Federal, porque así como hay buenos elementos, también hay malos, pero hay que confiar en ellos, en los buenos elementos, porque con su ejemplo, porque los han dado ejemplos de honestidad, de sentido de responsabilidad y de actitud. Sí, no todos son malos policías. Confiar en algunos, en general, no. Porque pues no todos han de ser corruptos o lo que sea, ¿no? Que es la idea general que tenemos de ellos. No mucho, la verdad. ¿Por qué? Pues porque me da miedo que hay muchos asaltos y robos y todas esas cosas. Y no me siento muy segura. La seguridad en la ciudad se descompuso, es evidente. Hace unos días veíamos el semáforo delictivo y 114% el incremento de homicidios dolosos aquí en la ciudad, muchos vinculados a crimen organizado. ¿Qué fue lo que pasó, Gabriel? Podemos apuntar como factores que están generando una dinámica criminal violenta a los siguientes. Número uno,
una ausencia de supervisión en el trabajo de la policía preventiva, uh-huh, que equivale a una ausencia de control de los elementos. Okay. La supervisión es una condición para que la policía pueda funcionar en cuanto a las directrices que se le imponen en su trabajo. Uh-huh. Número dos, notamos que esta administración de Miguel Mancera soltó el tema de la seguridad porque se dejaron de hacer las reuniones de gabinete diarias que se vienen, uh-huh, haciendo desde 2000. Con López Obrador y con Marcelo Ebrard. Exacto. Uh-huh. Y eso es importante. Si no se toma en cuenta eso, la policía piensa que entonces no hay problema. Uh-huh. Y se dedican a otras cosas y no precisamente a las que tienen encargadas. Número tres, tenemos un grave problema de adicciones en la Ciudad de México, uh-huh, y eso motiva el aumento en el consumo de sustancias hasta hoy prohibidas. Somos un gran mercado, la Ciudad de México. Es uno de los más importantes mercados de consumo del país, okay, de los más importantes. Y a nivel mundial, digamos, porque también hemos visto cómo se pelean lo que niegan, que son los cárteles, que no hay crimen organizado, dicen aquí, pero bueno, ya es un debate hasta infructuoso, pero vemos cómo se pelean por el mercado interno. No hay ninguna entidad federativa, uh-huh, que tenga la población de la Ciudad de México. Y muchos lugares en el mundo tampoco, ¿eh? Absolutamente. Uh-huh. Y si nos vamos a la encuesta de adicciones que se publica casi cada 3-4 años, vamos a ver cómo en la Ciudad de México, uh-huh, el nivel de adicciones ha aumentado notablemente. De distintas drogas, no necesariamente es lo que a lo mejor alguien marihuana, pensaba. Marihuana, cocaína, heroína. O sea, hay mercado para todo, porque claro, hay gente, mucho dinero en la ciudad, hay gente también que no tiene recursos en la ciudad, hay de todo. Así es. Entonces, esa situación, uh-huh, aunada a la política negacionista, decir, aquí no pasa nada, aquí no, uh-huh, hay crimen organizado, es un mensaje indirecto a esos grupos, decir, ya ven, el jefe dijo que no existimos, actuemos, no tenemos problema. Y de ahí viene también el incremento, que se siente el incremento, pues de este tipo de delitos. Cuando hablamos de desapariciones, pues no podemos decir que simplemente se esfumaron de la faz de la tierra, que se desintegraron. Estamos hablando de que seguramente alguien los levantó, alguien los secuestró. No todos simplemente se perdieron. ¿Por qué se incrementó esto? ¿Qué están buscando? Y da mucho miedo verlos. Está el caso, ¿sí?, del Heaven. Uh-huh. O sea, fue un levantón masivo. Claro. Por un ajuste de cuenta, al final. Claro, y entonces eso tenía que haber prendido las alertas en los gobiernos. Decir, oigan, cuidado lo que está pasando. Uh-huh. ¿Quién con quién se está peleando? Detengan esto, vamos a poner mejores medidas de prevención, de investigación. Claro. No. Uh-huh. Oye, en Tepito se siguen matando, las ejecuciones, las desapariciones. Ya tenemos descuartizados. Está el y oposición, ¿no? El cártel de la Unión, el cártel anti-Unión. Así es, entonces es una situación que si se sigue negando, uh-huh, y luego ahorita en tiempos electorales le van a dar mayor atención a una campaña o precampañas que atender este grave problema que nos está afectando a los que vivimos, uh-huh, o a los que visitamos la Ciudad de México, porque ese tipo de criminalidad urbana va a detonar extorsiones, secuestros, derecho de piso, va a dimensionar también el robo a mano armada, robo de vehículo, etc., etc. Gabriel Regino, uno de los mejores abogados penalistas en este país. Gracias por estar con nosotros, Gabriel. Gracias. Un honor. Muchas gracias. Pásela bien, descanse. Nos escuchamos mañana tempranito en la primera emisión de Noticias MBS desde las 6 de la mañana. Bye, bye.